Hola alumnos de séptimo grado, nuevamente con ustedes en la materia de estudios sociales. Este día tenemos preparado un nuevo tema, el cual se denomina Origen Cultural e Identidades Nacionales en Centroamérica. Comenzaremos preguntándonos, chicos, ¿a qué le llamamos cultura? La cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o también a una época. ¿A qué se le llama o a qué le denominamos entonces? Identidad. La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Las sociedades centroamericanas están formadas por culturas variadas. La identidad cultural de Centroamérica está compuesta por un cúmulo de tradiciones, creencias, símbolos y comportamientos, los cuales son transmitidos a través de las generaciones. La mayoría de territorios de Centroamérica eran parte de la civilización de origen mesoamericana, cuyas sociedades nativas ocuparon la tierra entre el centro de México en el norte hasta el noroeste de Costa Rica, en el sur, ¿verdad? Y sometían a tributo y explotación a las confederaciones indígenas y tribus de sus confines. Con la llegada de los españoles se da el proceso de conquista y colonización, ¿verdad? En esta época donde se desarrollan muchas herencias culturales que los españoles nos vinieron a dejar, ¿verdad? Como por ejemplo, se implanta lo que es la religión católica, ¿verdad? Dando origen a unas creencias religiosas diferentes a las que nosotros ya teníamos, ¿verdad? Las prehispánicas. Otra es la enseñanza de la lengua castellana. Con esta se crearon centros educativos que permitieron la enseñanza de una nueva cultura. Y así sucesivamente, ¿verdad? Además, con la independencia de la corona española, cada estado libre e independiente fue adoptando su propia identidad nacional, ¿verdad? Por ello, nuestra herencia cultural proviene de la acumulación de diferentes periodos históricos. Y a partir de esa herencia cultural es que se conforma la cultura centroamericana, manifestada a través de un idioma, de una religión, de algunas costumbres y tradiciones que se tienen en común. A pesar de los elementos comunes, cada país centroamericano tiene elementos culturales propios. Por ejemplo, su folclore, sus bailes, su literatura, su gastronomía, ¿verdad? Nosotros con las ricas pupusas, sus símbolos patrios. Cada país tiene su propia identidad. Es por ello que el folclore de cada país representa el conjunto de creencias, prácticas y costumbres de un pueblo. En Centroamérica, el folclore está marcado por el encuentro cultural que se vivió entre los pueblos originarios y los españoles. Recordemos siempre, chicos, nuestra identidad cultural. No la olvidemos y recuerda que cada país tiene su propia identidad. Ok, chicos, llegamos al final del video. Gracias por estar conmigo. Les pido, chicos, que si tienen alguna duda, vuelvan a ver el video. También hacer uso de su libro de texto
¿verdad? Y recuerda copiar esta clase en tu cuaderno. Nos vemos en la próxima.